Lo que más recuerdo son los inicios de una pandemia con una dimensión totalmente desconocida hasta el momento, y las reuniones interminables y muy intensas con todos los jefes de servicio a la hora de elaborar protocolos de actuación clínica, nuevos circuitos de asistencia y nueva reorganización, tanto funcional como estructural, del hospital.